Ojo con el paquete chileno. Las autoridades alertaron a los ciudadanos sobre ese delito que está cogiendo fuerza en las sucursales bancarias del sector comercial. En las últimas horas, dos sujetos fueron conducidos por la policía por querer engañar a un ciudadano bajo esta modalidad. Trasladamos a dos personas que mediante la modalidad de paquete chileno engañaban a esas personas que retiraban dinero. Personas incautas que se dejan engañar, les entregan unos papeles haciendo creer que es una suma superior a la que ellos dieron para que ellos entreguen el propio dinero. Recuerde que en esta modalidad de estafa los delincuentes hacen primero una labor de inteligencia delictiva a quienes van a retirar dinero en las entidades bancarias. Los ladrones dejan caer en la calle cerca a la víctima un paquete que parece contener un fajo de billetes, pero que en realidad es un atado de recortes de papel periódico. El mensaje es para que no crean y no se confíen de esas personas que ofrecen su ayuda de buena fe. ¿Dónde se presentó ese caso? Este caso de estas dos personas que fueron trasladadas a la seccional de investigación se presentó en el sector comercio, a los alrededores de las entidades financieras. De ahí el trabajo fuerte que tiene la Policía Nacional, donde se logra la identificación e individualización de estas dos personas. Esa modalidad de fraude se realiza a través del engaño y se ve de manera frecuente cuando se avecinan los últimos meses del año, que es la época de mayor movimiento en los bancos.